Así que lo próximo que va a ser, enganchar la abonadora, engrasarla, cargarla y abonar. Pues ya tenemos aquí la abonadora enganchada, he engrasado la toma de fuerza y ahora, como os dije, vamos a engrasar el grupo de aquí atrás. Que como veis tienen aquí, no sé si lo veis bien, tiene ahí un engrasador, otro aquí debajo, otro aquí a este lado y luego delante la muñequilla que hace este movimiento lo lleva detrás de esta tapa. Entonces tenemos que abrir y yo creo que ya no tiene ninguno más, a no ser que al abrir tengamos alguno más, pero vamos, yo creo que son esos cuatro. Aquí, ahora que hemos quitado la tapa, sencillamente buscamos el de aquí, encontraremos algo de caca del tiempo. Ya veis que aquí asoma el otro, aquí hay uno, lo limpiaremos y el de aquí sí que está, lo que pasa que está metido ahí, aquí donde tengo el dedo que no se ve, pues ahí está aquí metido. Así que con esta boquilla tan gorda de la bomba de engrasar, la verdad que a mí me gusta porque son muy buenas y enganchan bien. Lo que pasa que el problema que tiene es que son tan gordas que para estos sitios pues no enganchan, no entran bien porque no son muy gordas. Vamos a probar. Uy, creo que he enganchado. Es más, he enganchado y está engrasando. Pensaba que no iba a entrar. Voy a sonar otro bombazo. El problema lo voy a tener seguramente en este. Ya sé que me estoy moviendo mucho, pero para que veáis cómo lo estoy haciendo, que igual estáis suerte. Voy a soltar la cámara. Bueno, y ya veis que también está engrasado. O sea, tenemos 5 puntos de engrase, que es la muñequilla, el eje, las dos muñequillas de acá atrás y el eje, que tenemos 2, 3 y 2 adelante, 5. 5 engrasadores, que la verdad que han engrasado mejor de lo que yo pensaba. Así que venga, vamos a cargar la máquina y nos marchamos. Aquí tengo todo lo que vamos a echar, que son 300 kilos. Para la huerta de momento creo que este año va a ser suficiente. Hombre, siempre podíamos echar más, esto no creo que pase nada si nos pasamos, y ahí os dejo lo que es. No sé si lo leéis bien, igual mejor en este, que da más luz. Abono orgánico granulado compostado. Ya vais a ver lo que es basura, sencillamente chapeles. Los voy a abrir así, a ver si lo veis. Voy a quedar aquí a oscuras. Ya veis lo que es. Basura, sencillamente chapeles. Bueno, aquí he echado uno que tenía el mismo, es lo mismo, lo que pasa que tenía más años y ya veis que es más pequeño. Y tiene este color porque está muy húmedo, lleva ahí unos cuantos años, pero vamos, lo vamos a gastar ya. Y como estaba pegado en los sacos, ya he aprovechado y lo he ido echando al lado de los árboles. Así ya tenemos esto hecho, aunque ahora pasaré por aquí con el tractor, por aquí también para ir echando. Y nada, quería mostraros un poco, qué bonita es la primavera, qué preciosidades. Fijaos qué color más bonito tenemos aquí en este melocotonal. Y tendré que echar ya para la araña, que no quiero descuidarme, que si no luego se comen nuestras flores, anidan y no nos dan nada. Y el nectarino también, fijaos qué color más bonito nos está dando. Pongo así, así mejor. Qué colores más bonitos empezamos a tener. Pero bueno, no me entretengo, que hay que hacer labor. Y también, si os habéis fijado, he echado también abono, he aprovechado. Aunque esto no lo suelo ni abonar ni echarles nada nunca, Pero bueno, ya que estamos este año metidos en gastos, lo vamos a hacer. Venga, por ello.
¿Ya veis la diferencia entre el suelo que le hemos dado solo una vuelta, el torrón que tiene y el que le hemos dado dos? Ya veis, ¿eh? Hemos dejado la tierrita muy finita para que mañana, que nos va a tocar madrugar, porque a mí me gusta la Fórmula 1 y nos vamos a levantar a las 7 de la mañana, pues veremos la clasificación de la Fórmula 1, que le vamos a hacer, los vídeos son así, y después pues bajaremos a sembrar las patatillas. Yo termino de desorillar, que me queda esto, y a ver qué día sale mañana. Esperemos que no hiele, que están los árboles muy bonitos. Bueno, y como ayer visteis, preparamos. Y como ayer visteis, para tener las patatas necesitamos dos ingredientes. Uno es la tierra que preparamos ayer, y hoy son las patatas. Acordaos siempre coger patata de siembra, porque si cogéis en los supermercados, algunas suelen venir tratadas para que no entallen. Entonces ahora os explico a continuación qué vamos a hacer. Pues ya veis, tengo las patatas en casa hace una semana o 10 días, y estas, como podéis comprobar, no tienen tratamiento. Ya están entalladas, con lo cual me va a ayudar a explicaros lo siguiente. Y ahora, ¿qué hacemos con esto? Pues tendríamos dos opciones. O bien, esta la echamos al suelo y ya tendríamos una planta, o podemos aumentar el rendimiento dependiendo de los cortes que saquemos de cada patata. Es decir, que si tenemos 15 kilos, podríamos sacar el rendimiento de 30 kilos o más, dependiendo de lo que cortemos. ¿Cómo lo hacemos? ¿O cómo lo hago yo? Pues ya veis que tiene tallitos que han ido saliendo, que son los ojos de la patata. Y entonces, en este caso, tenemos aquí uno, dos, tres, y este sería el cuarto. Entonces, esta patata yo siempre dejo dos ojos por si falla uno. Entonces, lo que vamos a hacer es, partimos la patata, y yo siempre la abro porque hay que aprender de las personas mayores, siempre no cortaban hasta el final limpio, sino que lo rompían. Entonces tendremos aquí, en este trozo, dos ojos, y en este trozo otros dos. Este, aunque quede en el borde, no os preocupéis que tira. Y este. Entonces ya, de una patata hemos sacado un rendimiento el doble. No sé si me he explicado, pero creo que se entiende. Esto lo haremos con todas las patatas. Y de una, pues podremos sacar dos, tres o hasta cuatro trozos, dependiendo de lo grande que sean. Esta, por ejemplo, que es muy grande, pues fijaos que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Podríamos sacar hasta 4 trozos, y así lo haremos sucesivamente con todas. Claro, también podemos ver que a veces es difícil sacar los trozos, pero bueno. Ahora, fijaos qué pedazo de patata, ¿eh? Bueno, pues ya hemos llegado a nuestra huerta. Ya veis que tengo la motoazada preparada con el aporcador pequeño y todo lo máximo de anchura que he podido ponerle a las ruedas. Entonces, alguno me preguntó que cómo sé yo a qué anchura tienen que quedar para que los surcos queden anchos. Pues tenemos dos opciones. Una es, sabiendo la medida de la motoazada entre ruedas, en mi caso es de 40 centímetros, podríamos trazar una línea recta para hacer el primer surco recto y luego ir midiendo 40 centímetros y más o menos tendríamos la medida de los surcos. Entonces yo ahora lo primero que voy a hacer va a ser eso. Sencillamente cojo una barra, la piso, como ya sabéis algunos, la piso para sacar la línea recta, que este va a ser el primer surco, y a partir de ahí os cuento qué es lo que voy a hacer. Aquí. Aquí ahora vamos a hacer el primer surco. Entonces tenemos las dos opciones. O la primera, medir el de la distancia entre ruedas para que luego la máquina nos entre, o como lo hago yo, que es a ojo, básicamente. Pero teniendo la máquina ancha, más o menos ya veremos dónde nos queda. Ahora lo que vamos a hacer sencillamente es el surco para clavar la patata. Entonces no le vamos a clavar mucho en el suelo, porque si no se van a quedar muy hondas y a la hora de sacarlas, pues os acordaremos del día que las hemos plantado, porque ella misma tenía que profundizar. Ahora solo seguir la línea. Ahora, la primera opción sería, si la máquina mía, como mide 40, en vuestro caso lo que mida la vuestra,
la máquina, digo, pues calculáis 40 de mitad a mitad. Y entonces, este es el hueco que se nos quedaría. En mi caso, como llevo la máquina muy ancha, en vez de 40 me voy a 45, casi 50. Unos 50 centímetros. Entonces tampoco me importa que sea el surco más ancho, porque así nos aseguramos que la máquina sí o sí va a entrar. Entonces, resumiendo, la primera opción, que me lío, sería 40 centímetros, marcaríamos aquí, marcaríamos allí, y con la misma barra, yo porque utilizo la barra, podemos utilizar una cuerda, lo que queramos, pero yo pongo la barra como es recta, la pisamos y nos quedaría el surco marcado. En mi caso, como tengo la máquina ahora más ancha, entonces, como es más ancha, sencillamente voy con la rueda pegada al anterior surco y ya veis que se va a quedar el surco, pero no se va a quedar perfecto, se va a quedar, en vez de redondo, se va a quedar así como en medio, como un valle de la cresta del surco. No sé si me he explicado, pero lo vais a ver, que es que me lío mucho, las explicaciones mías no son muy buenas. ¿Veis? A esto me refería. Cuando veis el surco no es perfectamente redondo. Hay como un pequeño espacio. Entonces, no me importa que quede ahora así, porque a lo primero, este es un surco como si dijéramos preliminar. Luego, cuando empiecen a brotar las patatas, que ya las veamos por el suelo, pues ya sabéis que pasamos un apocador que es todavía mucho más grande que este. Entonces hacemos el surco mucho más alto, mucho más amplio y nos queda mejor. Pero bueno, aquí tenemos ya tres surquitos que los vamos a poner ya, a ver qué tal va la cosa. Y la suerte está echada, esperemos que este año sea bueno. Antes de sembrar nuestras patatas, lo que vamos a hacer es echarle insecticida granulado y abono. Vamos echando. Aquí se echa el abono como me enseñaron a mí. Paso, puño, paso, puño. Lo que sí que será bueno el abono será para la hierba, las hierbas, que esas salen sin plantar. Ahora vamos a empezar a plantar nuestros pies de patata. Si alguno se pregunta por qué se ya le llama pie, porque más o menos la distancia, la que se deja de un plantón a otro, es un pie. Si no estaría muy crecido, lo podríamos pisar. Yo este año no lo voy a pisar, porque como tiene ya tallitos, esto igual sí, pero bueno, para asegurar que haga buen contacto con la tierra. Entonces, más o menos, calculamos un pie, pisamos un poquito. Tiramos un pie, un poquito. ¿Las podemos poner más juntas? Pues igual sí, pero es que yo tengo un 46. Entonces mi pie, el tuyo es muy pequeño, mamá. Por eso es muy pequeño. Entonces lo que hago es dejarme la planta en el pie, piso y la puntera me indica dónde va el siguiente. Y así sucesivamente. Así lo haremos con todo, hasta que nos terminemos todas las patatas que tenemos. Bueno, si no tenemos ganas, pues cuatro días, pero bueno. Ahora, fijaos qué desperdicio, qué pedazo de patata para dos tallitos, pero bueno. Este año es un sitio nuevo donde he ido a ver qué tal sale. Bueno, y ahora que tenemos aquí esta belleza, que ya hemos terminado las patatas, ya veis que nos han salido unos cuantos surquitos. Vamos a poner también, aprovechando que tengo aquí la máquina, unas siempre vivas. Las siempre vivas son estas cebollas que han retoñado, que las tenemos en casa, han retoñado y demás, y que muy bien no sabemos qué hacer con ellas. Entonces, las cogemos y tal cual están, no importa que estén podridas ni nada de eso. Si están con tallo verde como están estas, ningún problema. Hacemos un surco, las metemos y nos van a volver a salir. Nos van a salir cebollas más pequeñas, pero que casi casi se pueden comer al momento. Prácticamente de aquí lo que nos va a salir son como cebolletas, porque van a salir
dentro de la carcasa de la cebolla. Y ya veis que aquí os dejo el detalle. De una cebolla ya veis que salen tres tallos, es decir, aquí dentro hay tres cebollas. Que les podríamos llamar ya cebolletas, aquí se ve mejor, ya veis que tenéis una, dos, tres, en algún caso más. Las pondremos y dentro de ese caparazón saldrán cebollas más pequeñitas, pero la verdad que van a ser también más jugosas y son como un manjar, son cebollitas o como lo queráis llamar. En este primer surco, no en este, sino la primera pasada que vamos a hacer en todos los surcos, no hay que tener prisa, vamos a ir despacio, para que la máquina no se nos vaya a ningún lado, nos quede el surco lo mejor posible y ya cuando retoquemos el surco cuando hayan brotado, entonces ya podremos ir más rápido, pero ahora de momento no tenemos prisa. Así que máquina, despacito, sin acelerar mucho y poco a poco, que como la tierra está suelta se nos puede ir para los lados. Como habéis visto que me acaba de pasar a mí, pero luego ya, una vez que entra en el caballo ya no se escapa. Ahora este, que como hemos visto no tiene caballón, ahora sencillamente vendremos por aquí y lo cerraremos. Por eso, ahora en la primera fase, si cuando hacemos el caballo para meter la patata lo dejamos más ancho, nos va a facilitar mucho esta segunda labor, porque la máquina va a ir mucho más estable. Fijaos en este que ya lo he hecho más ancho, la máquina me va mucho mejor. Incluso podría ir más rápido, pero no conviene. Sencillamente aquí sí, la clavamos un poquito de más, para que nos meta bien de tierra y de lujo. Una vez que ya tenéis que tenemos la primera pasada hecha, yo sencillamente ya vuelvo a pasar por el surco que ya teníamos hecho bueno. Entonces ya así se nos queda bien, bien, y lo dejamos ya para unos cuantos días el surco bien preparado. Pues hay que regarlo lo que sea. Pues aquí os dejo el resultado final. Las siempre vivas ya están, surcadas también y regadas un poco por encima. Esto también está surcado, nuestras patatas, de momento las dejaremos así hasta que broten y cuando empiecen a brotar, que veamos alguna, les volveremos a hacer caballón grande para hacerlo más alto. Le he dado aquí todo esto para dejarlo igualado, que no nos tropecemos, y el siguiente vídeo lo que vamos a hacer va a ser ya también preparar nuestros árboles, que ahí ya le he dado un poco, pero bueno, para probar, porque ayer ya también, como le di con el retabator, pero le vamos a dar nada más con la motoazada. Le vamos a dar con la máquina solo y así no tengo que enganchar el destripador ni ponerle teja ni nada, porque yo creo que quedan bastante bien. Sencillamente haremos poza, desacogollaremos un poco más de tierra en el tronco porque no es bueno que les toque la humedad, pero bueno, eso no os adelanto nada, que lo veremos en el próximo vídeo, aunque es muy fácil de hacer. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, darle al like, suscribiros, daros una vuelta por el canal, dudas, sugerencias y todo lo demás, me lo dejáis abajo en la cajita de comentarios y como siempre os digo, pasarlo bien. Hasta pronto, adiós, adiós, hasta el próximo vídeo.